Onda Música. Muchas gracias al trío Discípulos que está hoy con nosotros aquí. Un estreno aquí de la Novo Tempo. Nosotros tenemos también, ustedes saben, el canal Nuevo Tempo en español y también el canal Novo Tempo en portugués. Y Novo Tempo Portugués también tiene una productora de música y los chicos están estrenando ahí un nuevo CD. Así que les agradecemos por estar hoy con nosotros. Muy obrigada por hoy estar con nosotros. Y vamos a seguir disfrutando de la buena música de ustedes, ¿ok? Los nombres de ellos para que los quieran, para quienes los quieren conocer un poquito más. Elías, ¿sí? Jaiza, ¿sí? Y Daniel. Así que allí ya los conocen y después pueden ahí buscarlos también en las redes sociales. Su Instagram es @osdiscípulos, ¿sí? Pueden entrar allí y seguirlos también para quienes son allí más conectados. Ustedes saben que aquí en Conexión somos así, porque nos encanta esto de poder estar al tanto de todo y saber de todo. Y hablando de nuestros amigos súper conectados, quienes estuvieron allí en las redes sociales ya lo vieron, hoy vamos a hablar acerca de las inteligencias múltiples. Vieron allí la foto, yo ya vi incluso algunos comentarios aquí en nuestro Instagram. Nuestro Instagram, para que ustedes lo sepan, es @conexionnt, nuestro Twitter también, @conexionnt, y los facebookeros, ¿sí? facebook.com/conexion.nt. En nuestro Instagram voy a mandar algunos saludos que tengo por acá, solo para comenzar el día, porque ustedes saben que hoy estamos en vivo, hoy jueves de noche, es nuestro día de estreno. Así que es cuando ustedes pueden comentar y pueden mandar sus, no solamente sus saludos, sino sus comentarios también sobre el tema, participar, hacer preguntas, porque parte de ser conexión es que estemos justamente conectados. Voy a mandar unos saludos aquí en nuestro Instagram, que nos decía Pato, dice Patricio, saludos, dice, a la iglesia de San Pedro Misiones y gracias por acompañarnos siempre. Así que a Pato un gran abrazo y también a David Rodríguez Espejo, un abrazo también que nos comentaba allí. Perdón, es Patricia, ¿está? Patito allí, que nos comentaba desde Misiones, Argentina. Tenemos más saludos, los vamos a mandar dentro de un ratito, pero ahora tenemos que comenzar con el programa porque tenemos mucho para hablar hoy. Y les quiero presentar también a mi invitada. Algunos de ustedes que ya siguen Conexión hace un tiempo, la conocen un poquito más, pero está de vuelta con nosotras, nos gusta mucho, con nosotros, nos gusta mucho recibirla. ¿Cómo estás, Ivana? Ivana Casali. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Es un placer tenerte aquí, Ivana, para quienes la estamos conociendo ahora. Ella es magíster en psicología, está haciendo su doctorado también en psicología, es profesora también, ¿no es cierto? Ivana, y vamos a hablar acerca de inteligencias múltiples, porque bueno, vos conocés los dos lados, ¿no? La parte del aula, donde tienes contacto con muchas personas que todo el tiempo están ejercitando la inteligencia y desarrollando la inteligencia. Y también tenés la parte como psicóloga, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos inteligencias múltiples? Inteligencias múltiples es un concepto que viene de la teoría de las inteligencias múltiples. Es reciente, en 1983, Howard Gardner creó esa teoría y ha cambiado todo, desde la educación a la forma de relacionarse con las personas y a entender lo que realmente es inteligencia. Hasta 1983, hasta la década de 80, la teoría o la idea que andaba en el mundo era de una inteligencia global. Y a partir de esta teoría se cambian las cosas y hablamos de varias inteligencias que tenemos. El propio Gardner dijo que nosotros tenemos como varios ordenadores dentro de nuestro cerebro. Uh-huh. Y ahí serían las diversas inteligencias. Y algunos de esos ordenadores están más desarrollados que otros. Uh-huh. Y podemos decir que, o sea, no existe, no tenemos una sola inteligencia. Podemos tener varias inteligencias. ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto de las inteligencias? Es de esa forma. Tenemos varios tipos de inteligencia. Actualmente la teoría habla de 9 tipos de inteligencias y solo que al inicio, durante varios años, eran 7 los tipos de inteligencia. Uh-huh. Ahí después, en 1995, se agregó otra y ahora recientemente se agregó una novena. Uh-huh. Entonces, podemos decir que, de acuerdo con la teoría, tenemos 7 tipos de inteligencia, algunos más desarrollados que otros. Uh-huh. 9 tipos, perdón. 9 tipos. Y vamos a seguir desarrollándolos, porque el ser humano igual es un ser complejo. Y para ti que estás del otro lado, y ya me imagino que estás pensando, wow, ¿cuál será mi inteligencia? ¿Qué características tengo que tener para tener una, la otra? A continuación te compartimos un video, un breve resumen, una infografía, para que pienses un poquito, para que comiences a pensar cuáles son las inteligencias que posees
y, ¿por qué no?, también compartirlas con nosotros aquí. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner, un famoso psicólogo e investigador que cambió para siempre el concepto que tenemos de la palabra inteligencia. Inteligencia naturalista, comprensión de los seres vivos y de la naturaleza. Inteligencia musical, discernir sonidos, sus ritmos, tonos y timbres. Inteligencia lógico-matemática, cuantificar cosas, formular y comprobar hipótesis. Inteligencia existencial, aborda las preguntas relacionadas con ¿por qué vivimos y morimos? Inteligencia interpersonal, percibes y tienes empatía hacia los sentimientos y motivos de las otras personas. Inteligencia corporal sinestésica, coordinar tu mente y tu cuerpo. Inteligencia lingüístico-verbal, encontrar las palabras correctas para expresar lo que quieres. Inteligencia intrapersonal, entenderte a ti mismo, saber qué sientes y qué es lo que quieres. Inteligencia visual espacial, visualizando el mundo en 3D. Por eso, para Gardner, inteligencia es más que un cociente intelectual. Es la capacidad mental de resolver problemas y elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Con este breve resumen, más o menos te dimos una idea de estas 9 inteligencias. 2 se agregaron después. ¿Cuáles fueron las 2, Ivana? Las últimas que se agregaron fueron la naturalista en el 95 y ahora recientemente la existencialista. Perfecto. Y es muy interesante porque realmente lo que Gardner consiguió fue como cambiar un paradigma, sí, ¿cierto? Y ¿cómo podríamos quizás, o sea, no existían las 9 inteligencias antes o será que las descubrió o solamente les puso un nombre nuevo? En realidad siempre existieron, ¿no? Desde que nos conocemos como seres humanos, tenemos cosas que desarrollamos más o menos. La diferencia es que Gardner, él le cambió nombre de talentos para inteligencia. Uh-huh. En una entrevista él dijo, y largó esa pregunta al público, ¿por qué que nosotros decimos que el matemático es inteligente y el músico es talentoso? ¿Cuál es la diferencia? Uh-huh. En realidad lo que él hizo es cambiar. Es talentoso, pero no deja de ser inteligente. Esa persona, ese músico, tiene una inteligencia que es la inteligencia musical. Es un talento, pero él la denominó inteligencia musical. Perfecto. Así que los talentosos también son inteligentes. Es más, son inteligentes justamente en esa área en la que son talentosos especialmente. Y para hablar de talentosos, les queremos presentar, tenemos un amigo que está conectado por Skype. Miren, ya comenzamos desde tempranito. Por Skype nos vamos hasta Estados Unidos. Él es Abraham Acosta, un colombiano que está por allá marcando presencia y también, ¿por qué no?, contribuyendo allí al país con sus talentos. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, muy bien, gracias a Dios, Yanina. Es un placer poderme conectar contigo nuevamente después de hace tanto tiempo. Sí, un placer tenerte aquí también en el programa, Abraham. Y no sé si decirlo yo o lo decís tú allí. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu inteligencia así, que reina en tu personalidad? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo creo que me considero alguien que tiene los talentos en el área de la música. Podríamos decir, mi inclinación es hacia una inteligencia musical. Ajá. Cuando yo era joven, mi familia, tuve el privilegio de crecer una familia del lado materno, donde ellos tenían una compañía de instrumentos musicales. Así que mi abuelo, en cierta medida, nos animó a que desarrolláramos actitudes y creciéramos en el ambiente musical con la idea de que pudiéramos interpretar diferentes instrumentos. Así que tuve ese privilegio, no fue una bendición. En este caso, las cosas que estaban en el contexto, en el lugar donde yo vivía, me ayudaron, ¿no?, facilitaron el desarrollo de esta área, de esta actitud. Y Abraham, ¿cuándo te diste cuenta que para ti era más fácil aprender música, aprender a tocar diferentes instrumentos que para las otras personas? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te diste cuenta? Bueno, cuando yo era pequeño, mi madre es profesora de música, así que ella me hacía clases de piano prácticamente todos los días. Y cuando estábamos en las clases de piano, ella tocaba primero la parte, yo la escuchaba, mi oído memorizaba cada una de las melodías y después yo lo interpretaba sin leer. Entonces,
Ella, de cuando descubrió esto, me dice, no vuelvo a tocar. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron un poquito más complicadas para mí, ¿no? Pero ahí me di cuenta que tenía esa capacidad que en relación a otras personas no, eran destacadas, eran algo único, ¿no? ¿Y cuántos instrumentos, digamos, que tocas hoy, Abraham, más o menos? Bueno, a piano, a un poco de corno francés, ese es uno de mis instrumentos principales, saxofón, un poquito de clarinete, trompeta, ese fue uno de los primeros instrumentos de viento que comencé, entre otros. ¿Sí? Muy bien. Y Abraham, ¿qué significa la música para ti? ¿Qué papel cumple la música en tu vida? Sí, yo creo que la música es un complemento. Tú tienes tantas cosas que lidiar diariamente. La música te ayuda a complementar, a conectar tu corazón con la realidad que tienes que vivir. En mi caso, por ejemplo, a mí me sirve la música cuando estoy estresado. Simplemente escuchar una canción o sentarme al piano y olvidarme de los problemas y dejar que mis dedos pasen por las teclas, me ayuda mucho para desestresarme y para empezar a desarrollar elementos de creatividad, inclusive. Me ayuda, de ahí surgen cosas lindas, ¿no? Uh-huh. A partir de esos momentos. Y cuéntame, última pregunta, sí. ¿Cómo condicionó el tema de la música este talento y el ejercitar también este talento? ¿Cómo condicionó quién eres hoy? Y también, ¿quién quieres llegar a ser? Oh, sí. Bueno, en cierta medida, la música me ha ayudado en la conexión con las personas. Por algo se dice que la música es un idioma universal. Hay personas que no hablan nuestro idioma, pero que entienden la música. Entonces, he tenido la posibilidad de estar en diferentes contextos, en diferentes culturas, y el mero hecho de poder sentarme al piano y poder compartir algunas melodías me ha ayudado a conectarme con esas personas, en cierta medida. En mi trabajo, en lo que yo tengo que hacer diariamente, inclusive me ha ayudado en los entornos de forma misionera, cuando hay personas que tal vez no sienten el deseo directo de conocer de Dios, pero el hecho de escuchar una canción o de cantar juntos o de compartir un momento musical les ha ayudado a abrir sus corazones para el mensaje. Eso me ayuda en la proyección hacia el futuro, definitivamente, porque en última instancia, a través de la música, puedo avanzar en la misión que el Señor me ha llamado a hacer. Perfecto. Muchas gracias, Abraham, por estar allí conectado con nosotros varias horas antes desde Estados Unidos. Así que un gran abrazo, Abraham. Ya nos despedimos. Saludos. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Bendiciones. Bendiciones para ti también. Nos vamos a ir rápido a una pausa ya aquí porque el tiempo pasa volando. Pero ahí conocían a Abraham, que justamente tiene varias inteligencias, además, que vamos a hablar en el siguiente bloque, pero nos explicaba específicamente sobre la inteligencia musical. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Jesus de Nazaré. Trazia a luz e a esperança, vivia o amor, e por onde passava, curava toda dor. Jesus de Nazaré.
Caminhava até a morte, sangrava-lhe o rosto, e mesmo apanhando e sofrendo, teve forças ao dizer: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, pois não sabem. Nas mãos dos homens entregou o seu filho para me livrar dos meus próprios maus caminhos. Deus nas mãos dos homens entregou o seu filho para te salvar, por te amar, te escolheu para te Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais, morreu por mim, morreu por ti, Jesus. Bellísima la música, muchas gracias chicos por estar hoy con nosotros. Recuerden que si ustedes quieren conocer más
sobre el ministerio que ellos tienen con la música. Pueden seguirlos allí en Instagram, en @osdiscípulos. Y también pueden seguirnos a nosotros en Instagram, porque si no nos ponemos celosos, ¿ya? Nos siguen allí en @conexionnt y nuestro Facebook también, facebook.com/conexion.nt. Tengo algunos saludos que quiero leer aquí antes de comenzar con este bloque. A Randy Ross le mandamos un gran abrazo, que está comenzando a seguirnos allí en nuestro Facebook. A Zein Vázquez, a Marcelo Andrés Narbona y a Silvia Díaz, también Mario Toñel, varios que nos están comentando y entrando allí en contacto con nosotros a través de Facebook. Sigan escribiendo, manden sus preguntas que vamos a estar leyendo a lo largo del blog. Recuerden que el programa pasa muy rápido, si se demoran en mandar las preguntas, después no las alcanzamos a leer. Y recuerden también quienes nos ven en otros días, nos están viendo las repeticiones del programa, bienvenidos, nos encanta que estén aquí. Y los esperamos los jueves de noche también, así podemos escuchar su voz a través de los comentarios y los saludos que nos manden a través de las redes sociales. Volvemos, Ivana, con las inteligencias múltiples. Y veíamos, bueno, los talentos allí, la inteligencia de Abraham en el bloque anterior, que nos hablaba del tema de la música. Pero, ¿será que podemos tener una sola inteligencia? ¿Tenemos más inteligencias? ¿Interactúan entre ellas? ¿Cómo funciona? Es importante preguntarme eso, porque sí, aunque hablemos de nuevas inteligencias, no es que yo tengo una y tú tienes otra y no tenemos ninguna en común. No, todos necesitamos las nuevas inteligencias para convivir en el mundo. Lo que nos diferencia como personas es cómo están desarrolladas esas inteligencias. Y ellas también están juntas. Por ejemplo, veíamos Abraham, en el caso, tiene la inteligencia musical más desarrollada, pero no solamente esa. Solo relacionado con la música, también necesita la inteligencia motora, sinestésica, porque la inteligencia motora no es solamente pensar en deportes, en grandes actividades, también tiene que ver con la inteligencia motora fina. Algo que me sorprendí es, por ejemplo, los cirujanos, los pintores también tienen que tener esta inteligencia. Necesitan, porque necesitan tener la habilidad de manejar, el pianista, de manejar las manos, de coordinar, el guitarrista también, el cirujano, ellos necesitan la habilidad motora. Y así con todos, necesitamos para relacionarnos con las personas la habilidad intrapersonal, la interpersonal, y en eso también ponemos la cuestión lingüística en el medio. Entonces vamos avanzando con ellas juntas. Y hablando de un poquito de la sinestésica ahora y compartiendo un poquito eso, vamos a conectarnos con una persona muy especial. Seguimos con nuestros Skype, ahora nos vamos a Argentina porque allí está Nerina, que ella es una fan de los deportes, y hablando de los movimientos, ella está ahí para hablar con nosotros. Hola, Nerina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Así que te gustan los deportes, ¿cómo es tu relación allí con los deportes, con la actividad física? Así es, muy bien, me re gustan los deportes, hacer más que nada los deportes grupales me gustan más. Ajá. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías una facilidad para los deportes, quizás más facilidad que el resto de las personas? Yo creo que en la escuela secundaria, cuando se hacen mucho más torneos entre cursos o entre colegios, que ahí me llamaba mucho la atención la actividad física y hacer los deportes. Igual en la escuela primaria también. ¿Y cómo te diste cuenta, por ejemplo, que te era más fácil, que conseguías las cosas más rápido, así, que tenías esa facilidad? Y bueno, porque creo que, un ejemplo, cuando hay que hacer equipo o algo en la clase de educación física, te eligen primero, o la profe te pide que elijas los grupos, te pide que te ayudes, entonces en eso te vas dando cuenta que tenés más facilidad que otras personas, quizás. Claro. ¿Y qué papel juega el ejercicio físico, la actividad física, el movimiento en tu vida? Bueno, de hecho, un papel muy importante, porque después de terminar el secundario yo estudié profesorado en educación física y terminé, así que es mi método de trabajo el deporte, enseño a través del movimiento. ¿Y cómo condiciona eso la forma también quizás en la que ves hacia el futuro? ¿En qué sentido? Digamos, como profesora, ahora contagiando quizás, descubriendo otros talentos también allí en tu lugar de trabajo. Claro, la idea es ahora impartir lo que uno sabe a los, capaz, a los más chiquitos, para que ellos también se puedan desarrollar, no en el sentido deportivo, sino que la actividad física ayuda en un montón de áreas
de la vida en cuanto a equilibrio, coordinación y muchas otras cosas, no solo el hacer deporte como el juego en sí. Claro. Muchas gracias, Nerina, por estar allí conectada con nosotros, darnos tu opinión y traernos allí una inteligencia sinestésica para que conozcamos un poquito. Dale un abrazo grande y que estés muy bien. Bueno, chao, saludos a todos. Chao, un saludo grande. Entonces allí estaba Nerina desde Entre Ríos en Argentina conectada. ¿Y qué tal? Bueno, hablábamos un poquito ya de los sinestésicos. Pero, por ejemplo, bueno, ella decía los deportes, la actividad física, el tema de, bueno, ella es profesora, también requiere de otras inteligencias. Sí, seguro que ya tienen que implementar otras y desarrollar otras inteligencias. Es más, me llamó la atención cuando hablábamos con ella, ella mencionó, yo enseño e intento que los chiquitos también aprendan. Y las inteligencias no es algo que nacemos, estamos condenados y listo, se acabó, somos o no somos, tenemos o no tenemos inteligencias. Debemos desarrollarlas, entrenar para que ellas se desarrollen. Entonces, debemos luchar con eso, ¿no? Es nuestra función. O sea que no estamos determinados. Podemos nacer con ciertas facilidades, pero podemos desarrollarlas también, quizás con más esfuerzo. Sí, seguro. La idea de Gardner, cuando creó la teoría, era salir un poco de ese estigma de, hiciste un test de inteligencia, te dio puntaje bajo, estás condenado, fuiste, no sigas a la escuela, que no vas adelante. Era salir no de eso. Digamos. Sí, era salir de eso porque no, tenemos muchos tipos de inteligencias y los podemos ir desarrollando con diferentes tipos de actividades. Y ya que entramos en esto del CI, del cociente intelectual, estos test que muchas veces nos hacen y nos definen en cuanto a nuestra inteligencia, nuestras capacidades para el futuro, ¿cuán ciertos son? ¿Cuán certeros quizás son a la hora de medir la inteligencia? Como mencioné al inicio del programa, la teoría de las inteligencias múltiples es reciente, de la década de 80 para adelante. Antes de eso, predominaba la idea de la inteligencia es la facilidad que tenés en cuanto a cálculos matemáticos y un poco quizás de la parte lingüística. Entonces, desde 1905, ya que empezaron a haber cuestionarios, test de inteligencias, ellos no son inválidos. El problema es que muchas veces hacemos esos test y los psicólogos terminan haciendo un diagnóstico a partir de un test que en la mayor parte de los casos evalúa o se dedica específicamente a la inteligencia lógico-matemática y en algunos puntos a la cuestión lingüística, pero no evalúa la inteligencia de la forma múltiple que venimos viendo como la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces es un peligro caer solo en el pensamiento. El test de inteligencia, el test del CI, conocido, el Evinet, el Raven, el Wechsler, que pueden definir los tipos de inteligencia que una persona tiene. No son más limitados, son importantes, pero no nos podemos solo centrar en ellos. Y bueno, a través del CI muchas veces se ha definido, por ejemplo, ay, él es un superdotado, sí. o sea, mide para los dos lados, ¿no? Y en estas inteligencias, ¿también puede haber superdotados? Sí. El concepto de superdotación cambió mucho a partir de la teoría de Gardner, porque antes hablábamos de superdotado, Stephen Hawking, el físico, el matemático, el químico, y ahora no. Ahora es más, la teoría de la superdotación ya puso otro concepto que es el concepto de altas habilidades. Entonces, ahora podemos hablar, digamos, que podemos ser superdotados en diversas áreas. Altas habilidades musicales, altas habilidades sinestésicas, altas habilidades lingüísticas, los oradores, los escritores, y así con cada una de las nueve inteligencias. Entonces, cambió el concepto de superdotación. Pero bueno, ponele que no seamos superdotados. Es más complicado, no todos, pero cuando uno tiene una facilidad, tiene un talento, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué es importante, digamos, identificarlo y trabajarlo? Porque así podemos nacer con una determinada facilidad, a una inteligencia, y nunca hacer nada para desarrollarla. Y queda escondida, es como que tenemos abajo de la almohada y nunca la sacamos para que eso se vea, para que aflore, nunca la regamos. Entonces lo importante, y eso cambió, la teoría cambió toda la cuestión de educación. ¿Por qué? Porque lo importante es, vamos a invertir, vamos a trabajar, vamos a desarrollar.
podés mejorar. Tu inteligencia, sea de cual fuera de los tipos, puede ser mejorada, pero requiere para eso ejercicio, trabajo, desarrollo. ¿Y si las dejamos mucho rato abajo la almohada, las podemos perder también? Sí, ellas no se manifiestan y se van atrofiando más o menos. Uh-huh. Y entonces, aquí está la lección del bloque ahora, ¿no? Ejercitar esas inteligencias que tenemos, identificarlas, y si sabemos que tenemos facilidad en algo, aunque no sea lo más popular, quizás nos gustaría tanto tener facilidad lingüística y poder hablar enfrente de la gente y expresarnos, o escribir un libro. Pero no, nos tocó otra y tenemos quizá la facilidad de la música, que es una facilidad, a mí me encanta, buenísima. También aprovecharlas y explotarlas y poner todo de nosotros para poder aprender. Ya casi nos vamos a la pausa, Ivana, pero antes de irnos, si tenemos que dejarle aquí a los chicos algo importante en cuanto a este desarrollo, ¿qué es lo más importante en cuanto, digamos, qué características debemos tener en cuanto a ese entrenamiento de las capacidades de la inteligencia? Primero, tener en mente esa cuestión de que todo en la vida puede ser aprendido y desarrollado. Una vez, es más de mi experiencia personal, una alumna, porque yo siempre digo que mi inteligencia musical es muy baja, y una alumna me dijo, ay, pero se aprende a cantar, se aprende a todo lo que es musical. Y realmente es una verdad. El tema es que a veces, no tengo talento para tal cosa y me encierro ya. Entonces, primero tener en la cabeza, puedo trabajar, puedo mejorar. Eso no saca, no nos olvidemos también, claro, de que hay personas que ya nacen con una cierta facilidad. Uh-huh. Pero yo tengo que tener en la cabeza, puedo. Y después que tengo eso en la cabeza, invierto, perseverancia. ¿Tá? Voy atrás de obtener resultados. Perfecto. Nos quedamos con eso en mente. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero recuerda que estamos allí en las redes sociales y que este es el mejor momento para entrar en contacto con nosotros. facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter @conexionnt. Mándanos tus preguntas, tu comentario. Te leemos en el siguiente bloque, que ya es nuestro último bloque del programa. Disfruta de esta pausa y ya volvemos. Será que Deus olha pra mim, ouve minha voz, mas mesmo assim, prefiro acreditar e dizer. Sei que pode
aqueles que irão morar no céu. O mundo não é meu lugar. Quando o céu se abrir, eu quero que me tome pela mão. Pessoas vêm e vão, mas sei que estás aqui. Pessoas tão vazias necessitam do cuidado do Senhor. Eu sei que tua voz tão simples, é só acreditar e dizer aleluia. A la música que compartíamos recién aquí con los chicos de Los Discípulos, ya hicimos la versión en español, ¿ok? Os Discípulos, ahí los pueden seguir también en Instagram, @osdiscipulos, pueden verlos allí, ven lo que están haciendo, los chicos cantando en diferentes lugares de Brasil y dentro de poco los invitan quizás a algún lugar de Sudamérica. ¿Irían, no? Sí, claro, entendieron, eso entendieron, muy bien, muy bien. Gracias chicos por estar con nosotros esta noche, muchas obrigada. Voy a mandar unos saluditos que tenemos aquí, sí, porque después al final del bloque se nos pasa tan rápido que se nos pasan los saludos también. Queremos mandarle un saludo grande a Zein Vázquez. Dice, hola, bonito programa. Muy guapas las conductoras, muchas gracias. Y viene, dice, los veo desde el streaming de Nuevo Tiempo en vivo. Así que nos está viendo ahí por internet, súper conectado. Muchas gracias por vernos. Dice, saludos desde Tabasco, México. Así que hasta México va un abrazo grande de aquí desde nosotras y desde toda la TV. Tenemos a Mario Otoniel, que también nos escribe, él desde Twitter. Dice, él es de Montevideo, Uruguay. Dice, soy un joven de 41 añitos. Está bárbaro, me parece bárbaro. Yo creo que joven es una actitud, así que si estás del otro lado y tenés 40 o más, no importa, sos joven para nosotros y nos puedes escribir también y participar del programa, te aceptamos. Gracias por saludarnos, dice. Las inteligencias, y acá es una pregunta, Ivana, que ya de paso aprovechamos la pregunta e introducimos ya en nuestro último bloque. Él dice, ¿las inteligencias se desarrollan más en grupos, en clases, en el trabajo? ¿Dónde podemos desarrollar la inteligencia? Depende qué tipo de inteligencia va a ser el contexto más fácil de ser desarrollado. Pero de forma general se requieren múltiples estímulos para desarrollar una inteligencia. Ahora, por ejemplo, la lingüística. Para la lingüística, sí, seguro necesitamos alguna, por ejemplo, para hacer charlas y hablar en el frente, necesitamos un público, alguien con quien interaccionar. Ahora, la intrapersonal es una inteligencia que la desarrollamos solo porque está relacionada con introspección. Ajá. Entonces, sí, depende qué tipo de inteligencia vamos a necesitar más o menos del grupo, pero somos seres sociables y por eso necesitamos interaccionar, relacionarnos con los otros y desarrollarnos conforme a eso.
La importancia entonces de también rodearse de personas que nos inspiren también, sí, que nos acompañen en esta búsqueda de crecimiento, de desarrollo, porque hoy en día lamentablemente es fácil tirarse en el sofá y mirar Facebook toda una tarde. Ya lo has hecho, sí, ya lo has hecho allí del otro lado. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? El aprovechamiento de nuestro tiempo, el ocio, ¿hasta qué punto ocio está bien y hasta qué punto ya pasa de ser, digamos, un ocio de descanso y pasa a ser malo para nuestras inteligencias, para el desarrollo de nuestras inteligencias? Claro que no podemos sobrecargarnos, estar totalmente todo el tiempo actividad, 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 actividad. Necesitamos sí un momento de relajarnos, de reflexionar. ¿Por qué? Encima, la inteligencia intrapersonal requiere esa reflexión, la existencialista requiere esa cuestión. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué hago en la vida? ¿Para qué existo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Entonces, esos momentos, esas inteligencias requieren también un momento, digamos, de sentarse en el sofá y pensar, pero eso no puede excederse, tiene que ser de una forma equilibrada, va a depender de acuerdo al tiempo de cada uno, pero la gran tarea para nosotros es no acomodarnos, decir, ah, no tengo mucha esa inteligencia, bueno, ya fue, ya está, no, tengo que ir, levantarme, intentar desarrollarla de la mejor manera posible. Entonces, ya tuvimos algunos consejitos sobre qué actitudes debemos desarrollar, incluso nuestra personalidad que nos ayuda, ¿no? Sí. El tema de persistencia, de paciencia también. ¿Y qué en cuanto también ser buenas influencias para los demás? Utilizar nuestras inteligencias, no solamente para nuestro bien, para nuestro desarrollo, para, no sé, después seguir un máster, un posgrado, ser un talentoso músico y dar vueltas por el mundo, un cirujano, no lo sé, sino también compartir esos talentos y esa inteligencia y que nosotros creemos que Dios nos da estos talentos y esta inteligencia, compartirlo con los demás. Es muy importante hacer eso, no guardarlas para nosotros, y si la pudimos aprender, voy a incentivar a la otra persona también que la pueda aprender a desarrollarla. Entonces, también, además de para mí, para los otros. Y si sé, por ejemplo, que mi amiga tiene tal inteligencia o tal habilidad, bueno, la voy a incentivar para salir y para desarrollarla más y que eso se transforme en un alto nivel de inteligencia. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto, pero tenemos nuestro Skype ya conectado porque es nuestro último Skype de la noche. Nos vamos hasta Perú, hasta Lima, Perú. Allí está Matías Vilca, otro sinestésico. ¿Cómo estás, Matías? Buenas, ¿cómo andás, Gia? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Contanos qué están haciendo por allí, a ver. Contanos qué están haciendo por allí, Bueno, mira, acá estoy hace ya 5 años trabajando. Estamos a full con lo que es gimnasia artística. Estamos metiéndoles a más deportes ahora. Hemos habilitado canchas de frontón, de tenis. Bueno, hemos mejorado las canchas de básquet, de vóley. Así que ahora la semana que viene, ahora el lunes, ya empezamos a full con talleres con los profes, porque queremos incentivar más lo que es el deporte en los chicos para el beneficio tanto de salud como de concentración y que liberen un poco de tensión ahí. Muy bien. Así que estamos, y Matías, estamos ¿cuál es el impacto o el papel que cumple el deporte, el ejercicio físico en tu vida? Mira, en mi vida siempre fue algo básico. Desde chiquito siempre hice mucha actividad física, siempre salía a jugar, bicicleta, los árboles. O sea, siempre fue necesario en mi vida. O sea, si yo no hacía actividad física, como que me faltaba algo. Entonces, siempre trata de tomarme mi tiempito, salir, hacer. Y además, bueno, mi mamá también siempre llegaba a un momento que nos decía, bueno, váyanse a jugar, déjenme la casa sola, así que bueno. Está bien. Mi hermano más grande y nos íbamos. Está bien. Y Matías, ¿cuándo te diste cuenta en la vida de que tenías más facilidad para hacer deportes que quizás los demás, para aprender a moverte mejor más que los demás? Mejor más. Y bueno, mira, creo que fue en la primaria que empecé a ver porque me empezaron a gustar los deportes, empecé a... Estamos con problemas.
Lo pusimos en cámara lenta, no importa. Pasa que estamos lejos de Perú aquí, entonces demora la señal en llegar. Pero bueno, le agradecemos a Matías que estaba allí conectado del otro lado. Sabemos que también le apasiona este tema de la inteligencia y de la inteligencia sinestésica en el caso de él, el deporte, el ejercicio físico. Ivana, ¿a qué edad normalmente empezamos a darnos cuenta? Nuestros primeros, digamos, empezamos a darnos cuenta de nuestra inteligencia. ¿Qué inteligencia tenemos? Y empezar a desarrollarla también. Podemos empezar a desarrollarla. De darnos cuenta tal vez de en qué inteligencia nos destacamos más. Ajá. O tenemos más facilidad. Como vimos de los tres chicos que se pusieron en contacto con nosotros, generalmente en la infancia, en el periodo que estamos ahí en la escuela primaria, porque empezamos ahí a tener más relación con los otros, nos enfrentamos con actividades de matemática, de cuestiones más lógicas, de cuestiones físicas, ahí vamos y tenemos que hacer ejercicio físico en educación física y nos tenemos que relacionar con el otro. Entonces, los estímulos que hay durante la infancia son muy grandes y se ponen, digamos, a vista todos los tipos de inteligencias. Uh-huh. Algunos quizás un poco más adelante, la naturalística es una inteligencia que tal vez un poco más adelante, uh-huh, pero en su mayoría en la infancia. Perfecto. Ya nos tenemos que comenzar a despedir, Ivana, pero antes queremos que nuestros amigos allí del otro lado, que por ahí se conectaron al final del programa o en el medio del programa y están pescando el tema de a poquito y no lo escucharon desde el principio, ¿qué queremos que quede por lo menos en la mente? Si tenemos que resumir todo el programa a un párrafo que hablemos ahora, una frase que hablemos ahora, ¿qué crees que es lo importante, lo que tenemos que rescatar en cuanto a las inteligencias y sobre todo también en la parte práctica de nuestra vida? De forma general, la inteligencia ha sido definida como capacidad de resolver problemas, pero no es simplemente problemas matemáticos. Son problemas en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que entender bien es que no existe un área en el cual podemos ser inteligentes o destacarnos o ser superdotados. Existen varias áreas y en algunos podemos destacarnos más, en otros menos. Pero para vivir de forma equilibrada en el mundo necesitamos de todas. Entonces, la enseñanza principal es, tengo que desarrollar todas ellas, en mayor o menor medida, de acuerdo a lo que yo tengo como objetivo y a lo que yo traigo genéticamente, pero tengo que invertir en eso. Uh-huh. Y principalmente, ahora también recordé, desarrollar esa cuestión de relación humana. Vivimos en sociedad, entonces tenemos que ejercitar esa cuestión emocional de analizarme yo, entender mis sentimientos, mis pensamientos, pero también la de los otros. Perfecto. Muchas gracias, Ivana, por haber estado con nosotros, haber venido hasta aquí a compartir este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación. ¿Algún saludo, Ivana, que quieras mandar antes que nos vayamos? Mando a toda mi familia que está en Argentina y también a mi familia adoptada aquí en Brasil. Les mando un abrazo grande que están mirando ahí por internet y a mi marido, por supuesto. Perfecto. Entonces, un abrazo ya dado para todos. Gracias, chicos, por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a despedir con una última música. Les vamos a dar ahí un buen rato para que podamos escucharla lo máximo posible y a ustedes también les dejamos ese regalito, una linda música para despedirnos. Antes, les recuerdo las redes sociales para que se queden conectados con nosotros. facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter, @conexionnt. Quédate conectado con nosotros a través de las redes sociales y te esperamos en el próximo capítulo, la próxima semana de Conexión. Hasta la próxima.